Bullseye. Hey, ¿qué pasa, amigos de GTA V? Soy Stratus y os traigo un nuevo vídeo para el canal. Y decidme una cosa, chicos, seguro que os habéis quedado con la boca abierta al ver ese Adder fusionado con un Centorno, ¿vale? Con las piezas, el alerón de un Centorno, está guapísimo. Y eso lo tendréis vosotros a vuestro alcance sin plays piratas, ¿vale? Nada de hacks ni nada de eso, ¿vale? Sí que es verdad que necesitamos el SAB Editor, ¿vale? Que no os preocupéis, tendréis toda la información en la descripción con los vídeos, enlace al vídeo tutorial que hice del SAB Editor, ¿vale? Y tendréis los enlaces de dos cositas más que nos hacen falta para conseguir eso, ¿vale? Es muy fácil el truco, no os preocupéis, no os agobiéis, es muy, muy, muy fácil, sale a la primera siempre, ¿vale? O sea, no tengáis duda que lo vais a conseguir, seguro, y voy a intentar explicaros lo mejor posible, ¿vale? Eso sí, ¿qué tenemos que tener en el modo historia? Pues como veis, yo estoy con Michael, ¿vale? Poneros el personaje de Michael y por ejemplo, yo en este vídeo os voy a enseñar cómo fusionar un Centorno con un Turismo R, ¿vale? Yo quiero coger las piezas del Centorno y ponérselas al Turismo R. Pues bien, vosotros tenéis que coger el vehículo que queréis coger las piezas, como ya os he dicho, esta vez yo quiero un Centorno, y ese es el que tenéis que utilizar en el modo historia, ¿vale? El Turismo lo pondremos luego, más adelante, ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer es tunear el Centorno al máximo, como veis, pues alerones, tubos de escape, faldones, todo ese tipo de piezas se las tenéis que poner, ¿vale? Eso obligado. Una vez hecho esto, nos vamos a casa de Michael, como habéis visto, hemos dejado el coche en el garaje y guardamos la partida, ¿vale? Sacamos el móvil, nos vamos a guardado rápido y guardamos la partida. Pues bien, hasta aquí hemos cumplido correctamente el truco. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar que se guarde nuestra partida y salirnos fuera del juego para guardar nuestra save data en un USB, ¿vale? O sea, por lo cual tenéis que tener un USB conectado a vuestra consola. Y bueno, nos vamos, por ejemplo, aquí en el caso de PlayStation, a la pestaña de juego, herramienta de datos guardados, y veréis que tenemos dos archivos de GTA. Puede que vosotros tengáis tres, que uno se llamaría autoguardado, a ese no le hagáis caso, ¿vale? Solamente os vais al que es, bueno, la última misión que lleváis en el juego, que tiene un porcentaje entre paréntesis. Pues bien, ese lo copiáis a vuestro USB, tal cual habéis visto que acabo de hacer yo ahora mismo, ¿vale? O sea, pulsamos triángulo, copiar y vale. Y ahora nos vamos al ordenador, donde os voy a seguir explicando cómo va el truco. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí en nuestro ordenador, ¿vale? Y tenemos que tener, pues, cuatro cosas, ¿vale? Muy importantes. Dos de ellas os las dejaré en la descripción, ¿vale? Tendréis enlaces a Mega, ¿vale? Para que no os metáis en páginas extrañas ni nada, que es el SAB Editor, ¿vale? Que muchos ya lo conoceréis, y este programa que se llama HXD, ¿vale? Que es un editor hexadecimal, ¿vale? Bueno, no os preocupéis, que os voy a enseñar, es muy fácil, muy, muy, muy fácil, esto lo vais a poder hacer perfectamente, ¿vale? Y aparte tenemos que tener, pues evidentemente, la SAB data que acabamos de pasarnos, ¿vale? Desde la PlayStation, ¿vale? La metemos aquí en el ordenador, y esta lista, ¿vale? Que os la voy a enseñar ahora para que la veáis, que es una lista con unas modificaciones, ¿vale? Que ahora os voy a explicar cómo se utiliza, ¿vale? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es abrir el SAB Editor, ¿vale? Lo tenemos ya aquí abierto, ¿vale? He abierto ya mi partida, ¿vale? No os preocupéis, que si no sabéis utilizar el SAB Editor, os voy a dejar en la descripción también un enlace de un tutorial que hice hace un tiempo, ¿vale? De cómo se utiliza y demás, ¿vale? Bueno, pues vamos al lío, ¿vale? Nos vamos esta vez, en lugar de a las típicas pestañas normales y demás, nos vamos a la pestaña de Blog, ¿vale? Pulsamos aquí y aquí nos sale una serie de archivos, entre ellos uno que es el que nos interesa, que se llama PSIN. Bien, pinchamos sobre él y le damos al botón de extraer, ¿vale? Nos dice dónde lo queremos guardar, nos vamos al escritorio, ¿vale? Yo lo voy a dejar en el escritorio y nos dice que ya ha sido extraído, ¿vale? Bien, pues ahora lo que podríamos hacer ya es, por lo pronto, podemos esto dejarlo minimizado, ¿vale? Y como veis, tenemos ya aquí el archivo PSIN, ¿vale? Bien, ahora una cosa, si tenéis el enlace directo, el acceso directo del programa, pues simplemente cogéis el archivo, lo arrastráis hasta allí, soltáis y se os abre el programa directamente ya con el archivo del PSIN. Si no, pues abrís el programa, os vais a archivo, abrir, ¿vale? Lo típico de abrir cualquier archivo normal. Bien, ahora tenemos que hacer una cosa y es ir aquí donde pone buscar y donde pone reemplazar, ¿vale? Y aquí tenemos que nos pone buscar y reemplazar con. Bien, pues ahora nos dejamos esto aquí abierto y nos vamos al archivo de Word, ¿vale? Que os voy a dejar también en la descripción, no os preocupéis, vais a tener absolutamente todo. Y aquí, como veis, nos salen todos los vehículos del GTA, ¿vale? Del juego. Bien, el coche que hemos guardado en el garaje de Michael, si recordáis, es un Centorno, ¿vale? Por lo cual aquí nos vamos donde pone DLC Vehicles, que vale, que son los coches de los DLCs, y aquí cogemos el Centorno, ¿vale? Como veis, aquí sale una numeración con una coma, ¿vale? Bien, pero a nosotros solo nos interesa una parte, y es esta, a partir de la X hasta justo donde está la coma, ¿vale? Sin coger la coma, ¿vale? Como veis, solamente copiamos esto, ¿vale? Lo copiamos
y nos vamos al programa, al HXD. Y como veis, aquí pone buscar. Pues aquí pegamos los códigos del centorno, ¿vale? Solamente el primero. Y ahora nos pone reemplazar con qué. Pues bien, nosotros queremos reemplazarlo, pues en este caso voy a hacerlo yo pues con un Turismo R, ¿vale? Vamos a probarlo con un Turismo R. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues fácil, cogemos, nos vamos, aquí tenemos el Turismo R y hacemos exactamente la misma operación, ¿vale? Y esto os va a servir para todas las veces que lo utilicéis, ¿vale? La misma operación, cogéis desde la X hasta justo donde está la coma, ¿vale? Bien, cogemos, nos vamos otra vez al programa y pegamos, ¿vale? Aquí tenemos los códigos del centorno y del Turismo R. Y ahora una cosa muy importante, aquí donde pone tipo de datos, tenemos que ponerlo en valores hexadecimales, ¿vale? Seleccionamos esto y le damos a reemplazar todo. Como veis, nos dice que ha reemplazado 9 ocurrencias. ¿Por qué? Porque ha reemplazado pues lo que hemos tuneado el vehículo y demás, ¿vale? Bien, le decimos aceptar y ya podemos guardar, ¿vale? Dándole a este disquete de aquí, le damos aquí, guardar, se nos ha guardado. Y ahora ya podemos pues simplemente volver a nuestro SAVE Editor, ¿vale? Que como recordáis lo hemos dejado abierto. Y le damos aquí donde pone reemplazar, ¿vale? O sea, tenéis que tener marcado esto así como está, así en verde. Y le damos a reemplazar. Buscamos el archivo que hemos editado, que es este, el PSIN. Le damos a abrir y ahora nos dirá que se ha reemplazado. Perfecto, ya lo hemos hecho todo bien. Ahora simplemente guardamos esto, ¿vale? Ya lo tenemos todo guardado. Ya podemos cerrar todo y coger nuestra SAVE Data y meterla a la PlayStation y entrar al juego. Es tan simple como eso y ahora veremos el resultado que vamos a conseguir. Bueno, ya estamos aquí de vuelta en nuestra consola. Hemos tenido que copiar nuestra SAVE Data, la que hemos editado nuevamente. La tenemos que volver a pasar a nuestra consola y cargamos el modo historia de una forma normal, sin hacer nada raro. Y como veis, el centorno se ha transformado en un Turismo R, ¿vale? A simple vista sí que es verdad que el Turismo R no es el que más llamativo quede, ¿vale? Pero bueno, decirme cuándo habéis visto vosotros un Turismo R descapotable y que tenga un alerón atravesado de un centorno. La verdad es que es una cosa de locos, es que es rarísimo. Esto sí que lo podríamos llamar tuneos ocultos, únicos, espectaculares. Y fijaros qué pasa si volcamos el Turismo. Se ven el tubo de escape del centorno, se ve por bajo y los faldones así en el aire flotando. Es una cosa rarísima. Fijaros aquí cómo se ve el alerón dentro del motor y al saltar se ve el tubo de escape. Vamos, es una pasada, es auténticamente impresionante. Y estas imágenes de ahora mismo que estáis viendo eran en el modo online, es decir, podemos pasar estos coches al modo online. Y bueno, eso sí, nosotros creo que no, nuestros amigos creo que no los pueden ver, pero nosotros sí que los vamos a ver. Y bueno, como veis, aquí tenemos la joya de la corona, que es el que, bueno, de los dos que he probado solamente el Turismo y este, es el que mejor queda y es el Adder fusionado con el centorno. Es que es una burrada de lo guapo que está, la verdad es que, no sé, a mí me gusta muchísimo cómo ha quedado. Fijaros, es que le queda perfecto, está súper bien fusionado, no sé, me gusta mucho. Bueno, a ver, sí que es verdad que no es una cosa que digas, madre mía, qué estético queda, pero sí que, bueno, está guapísimo, la verdad, no sé, es súper raro, súper único y especial. Así que nada, amigos, espero que reventéis el botón de like por este trucazo, espero que os salga y espero que me dejéis vuestros comentarios. Y bueno, ¿por qué no intentamos llegar a 200 likes con este vídeo, que yo sé que os va a gustar y seguro que os va a hacer que probéis muchos coches? Así que nada, amigos, espero que os suscribáis al canal, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, adiós.